Good evening. How are you? How was your day? Good evening, Raquel. Good evening, Rose. Does someone good is evening. Having good evening? Is anyone having any inconvenience today? Good evening. Good evening, Sumi, Tatiana, and everyone else, right? Let's see. So let's see, here, someone was telling me that you were having inconvenience to get in. Alguien me estaba diciendo que tuvieron problemas para entrar a la meeting. Is it true? Yo no, teacher. Ni yo, yo no tuve problemas. Que bueno, yo vi en el grupo que decía que no se puede ingresar, dice que se estaban aceptando, pero no me está pidiendo permiso esto para que ustedes, soy honesto, ¿verdad? Entonces este teacher, quizás hola, lo que preguntaba la compañera es que si habíamos ingresado, pero creo que es porque usted tenía la otra clase, siempre es lo mismo, de todos los días. O sea que siempre, quizás nos preocupamos más de la cuenta. Ah, no, don't worry. Vivimos. I see. Eso es lo que pasa. Yeah, don't worry, right? No se preocupen, ¿verdad? What happened is that prior to you, I got another class. And sometimes I take a little bit longer because of the list. Entonces a mí lo que me atrasa un poquito es la lista, ¿verdad? Este, ver que sí están, ver que no están, que si alguien me contesta en el chat and so on. And I do apologize, right? I'm trying and I've been trying the whole module to get on time. Estaba intentando todo el módulo to get on time, right? But it's part of this. I need to take the attendance. Es parte de esto, tengo que tomar la asistencia. So don't worry. If something happens, right, and like if I don't have the power, electricity, or I don't have the internet, right, or something, okay, Tatiana, no hay problema, gracias, Tatiana. Este, si tengo algún problema, verdad, ya sea de internet o algo que pase, y sea esta hora, verdad, que esté pasando, que por haber razón la electricidad se corte, ese yo le voy a hacer saber a través del grupo de WhatsApp, verdad, cuál es la situación que tengo ahora, porque igual yo lo tengo que reportar, qué situación me está pasando, y así ustedes no se preocupan, verdad, pero no, siempre voy a estar aquí, siempre que no haya ningún inconveniente, verdad, no se preocupen. Así que lo lamento mucho, ¿verdad? Y los que están poniendo problemas de internet, ahorita que me están comentando, no se preocupen de igual manera. Siempre y cuando usted esté aquí para cuando yo esté pasando lista, por mí no hay problema. Y si ya estuvo aquí y al final ya se le cortó la señal, igual yo lo pongo en la lista, ¿verdad? Revisando la grabación. No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario o algo más. ¿Dudas, comentarios, preguntas? No, teacher. Alright. So if there are no questions, I'll share my screen with you in a couple of seconds. Ya les comparto. Hello. Sí, dígame, Wilfred. Hola, si es que no le escucho bien. We can hear you, teacher. ¿No me pueden escuchar? Ahorita sí, por rato se le va la voz allá a lo lejos. Uh-huh, se escucha como lejos, teacher. Pero son ratitos. De verdad, qué raro. Sí. Qué raro esta situación. Veamos. Regáleme un segundo, solo voy a desconectar eso. Regáleme un segundito. Okay. Yo creo que eso de las señales en general, porque a mí también me ha pasado lo mismo. Ok, alguien me dice que tiene mala su señal, que se le está congelando todo. Alguien me pregunta cómo seguir. Ahorita sí se lo escucha bien.
Thank you very much. Someone is asking me how I am. I'm getting better now, right? I'm taking just some pills that it will be anti-allergics, so I can get better soon. Okay. So someone is telling me that it's the internet, right? I don't know. If you are having any problem with the connection or you are not able to listen to me well, please let me know, right? Déjenmelo saber. Si alguien tiene problemas con la conexión, go ahead, do it, right? Just disconnect from the conference, get in once again, and that's it, right? Si tienen algún problema con la conexión, solo desconéctese, vuelve a entrar. Y hágalo así, ¿verdad? Si está teniendo algún problema. Questions, comments before that we get started. Preguntas, comentarios, antes de que comencemos. Sí, teacher, con el examen final por tanto, donde estamos trabajando, estaba revisando y tiene varios errores a la hora de responder. Entonces, no sé si usted me parece que mencionó ayer que lo iban a revisar, pero creo que todavía no lo han chequeado porque todavía da algunos errores ahí. Sí, en este caso, ¿verdad? Con lo de la plataforma, yo reporto, pero en realidad no sé cómo lo hacen, ¿verdad? Yo reporto que ahí hay algo que no está bien, reviso los ejercicios nuevamente, pero no sé cómo ellos lo harían, ¿verdad? En este caso, ajá, para revisarlo, porque sí sé que el listening está malo, ¿verdad? Se está como que upside down, como que está de cabeza, ¿verdad? Los números, como que no hacen matching con. Entonces, con esa situación, sí, allí, pues solamente es esperar, ¿verdad? Es de esperar. Hoy tuve un... Dígame. Perdón, teacher. Hoy tuve un problema con... donde se utilizan rellenar dos, en una sola oración, llenar con dos casillas con el do y el, por ejemplo, el live. Por ejemplo, yo contestaba según cómo iba la oración y a la hora que le daba que me revisara, me salía que estaba mal. Y entonces lo que hacía es que iba probando una por una y al final ni una me funcionaba. Y bueno, volví, reinicié y volví nuevamente y volví a hacer lo mismo y lo mismo. Le doy corroborar cuál es la respuesta. Y me decía ahí cuáles eran las. Ajá. Entonces las quité, volví a poner las respuestas que ahí me decía. Entonces ahí sí me las aceptó. Pero estuve batallando bastante tiempo. Ajá. Entonces, yo más que todo eso, yo pensé que era la cuestión del internet o algo, pero no. Estaba dando bastante problema. No sé cuál es el problema de la plataforma ahorita. Como que se transversa las respuestas, no sé. Sí, ahí sí no les sabría decir, ¿verdad? Más que especular, ¿verdad? Y decirles sí puede ser eso, no puede ser eso. No sabría decirle de esperar a que ellos puedan revisar que en realidad, pues, en el listening nosotros lo escuchamos, lo volvimos a escuchar en la clase y sí estaba upside down. Pero le digo, solamente tenemos espera, ¿verdad? Por ahí prácticamente es esperar y si le está dando ese problema, ¿verdad? Yo le decía a alguien, it's not the best way, it's not the correct thing to do, right? But if you are advancing, do the show answers. No es la forma correcta, ¿verdad? No es lo mejor que se puede hacer, pero si se necesita, hagan la cuestión del show answers, ¿verdad? Porque es la única manera quizás de obtener algo correcto, aunque en nuestros adentros sabemos que no es así, ¿verdad? Y hay que esperar un poco porque la verdad es que no sé si eso lo reparan o hay alguna manera, mecanismo, ¿verdad? Ahí solamente el soporte técnico le podría decir que es en realidad lo que hacen, pero solamente me queda esperar, nos queda esperar prácticamente. Ok, thank you, teacher. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? ¿Alguien que me pueda decir si es tan amable? No hay dudas ni comentarios. Okay. So if there are no questions or comments, let's go ahead and continue. Si no hay preguntas ni comentarios, continuamos entonces, ¿verdad? Vamos a continuar. Okay. So I'm going to go ahead and
show my presentation once again, and this is what I have. Someone was asking me what's the difference, right? Undefined pronouns yesterday, right? What we were studying. Los pronombres indefinidos son lo que estuvimos estudiando el día de ayer, ¿verdad? O alguien que me hizo la pregunta, que fue usted, ¿verdad, Wilfredo? Yes. Okay, so Wilfredo yesterday was asking to me, right, about this, that it will be, what it will be the undefined pronouns, right? Los pronombres indefinidos, cómo se utilizaban, cómo se sabían, so for you to know, right? Esto para que ustedes lo sepan aquí, ¿verdad? We are going to just study it once again. Everybody, right? It's the same as everyone, and it's including every person, right? We use it with a singular verb. So there are 20 people at the party and everybody is having a good time. It means that this one is joining a couple of people, but taking them as individuals, right? Este everybody, ¿verdad? Is, or everyone is cada persona, ¿verdad? Toma un grupo de personas, pero habla de ellos como individuos, no como un grupo. Como lo dice acá, ¿verdad? Lo utilizamos con un verbo en singular. Hay 20 personas en la fiesta y cada una de ellas, o todos, ¿verdad? Están divirtiéndose o están pasando un buen rato, ¿verdad? So are having a good time, right? Entonces, acá tenemos esto. Then we got with somebody, right? It's the same as someone. A person who is not known, no name, or specific, right? We use it as well with a singular verb. This is will be, this project needs to be completed by Monday. Somebody needs to volunteer to work over the weekend. ¿Verdad? Aquí tenemos somebody, ¿verdad? Que es también como someone. No sé si han escuchado que yo siempre les digo someone that can help me out, alguien que me pueda ayudar, ¿verdad? Es una persona que no se conoce, que no se ha nombrado, que tampoco es en específico, ¿verdad? Entonces, por eso cuando yo pido ayuda a alguien que me ayude a leer, yo les digo someone, ¿right? Que también les puedo decir somebody. El proyecto dice acá el ejemplo que se utiliza con un verbo en singular. Dice que el proyecto necesita ser completado para el día lunes. Alguien, dice, va a tener que ser voluntario y trabajar todo el fin de semana, ¿verdad? Entonces, este es somebody, que también puede ser someone, everybody, que también puede ser everyone, ¿verdad? Anybody. Anybody también puede ser anyone at the same time. Any person, it doesn't matter which person. Use it with a singular verb. Jen form a running club. Anybody is welcome to join. Este anybody es anyone, ¿verdad? Y nosotros lo conocemos como cualquiera. En este caso, aquí dice que es una persona y que no importa cuál persona sea, ¿verdad? Y se utiliza con un verbo en singular de igual manera. ¿Por qué? Porque a pesar de que son pronombres indefinidos y que algunos de ellos se pueden tomar como plurales, porque aquí dice que hay 20 personas, hablan de esas personas, pero como individuos, ¿verdad? Como un individuo, ¿verdad? No en grupo, sino que cada uno como individuo. Entonces aquí dice que Jen hizo o formó un club para correr, de corredores, ¿verdad? Que cualquier persona es invitada a que se pueda unir, ¿verdad? O que es bienvenida a unirse en este caso. Let's see, nobody, it's the same as no one. And no person. Use it with a singular verb. There is nobody, there's nobody here. The meeting room must be somewhere else. ¿Verdad? El nobody es no one o ninguna persona, ¿verdad? En este caso, no hay personas ahí. Es utilizado como un verbo en singular y este verbo dice acá que en el ejemplo, ¿verdad? No hay nadie aquí. El salón de reuniones
debe de estar en algún otro lugar, ¿verdad? En este caso, estos son los pronombres indefinidos, ¿verdad? Todos se utilizan con verbos en singular a pesar de que pueden referirse a un grupo de personas. Pero como le vuelvo y le repito, las personas son individuales, lo toma como un individuo. ¿Preguntas acerca de esto? Teacher, bueno, en el que está en paréntesis, que es, por ejemplo, en everybody, everyone, en las oraciones también puede utilizarse en vez de everybody, everyone. ¿O hay sí. algún momento donde se utiliza la palabra o en diferentes formas? Entiendo. Sí, con su pregunta, Wilfredo. These words can be used with any differences, right? You might be able to see probably everybody or everyone, or you will be able to see somebody or someone. En el caso, ¿verdad?, de los que están entre paréntesis, es posible que se tope con cualquiera de las dos opciones. Ambas opciones son lo mismo y se utilizan de manera indiscriminada, ¿verdad? Usted puede ponerlo en la oración como usted lo quiera. Abajo dice que nosotros tenemos una excepción, dice. When we refer en esta, no sé si la logran ver o la logran leer. Si la miran o está un poco pequeña. Si está un poco pequeña, voy a intentar hacer la imagen porque esto es una imagen un poco más grande para ustedes. ¿La miran o no la miran? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. All right. So, si la pueden ver, es fabuloso, ¿verdad? Fascinante. Entonces, veamos. When we refer back to the undefined pronouns, everybody, anybody, and somebody, we often use plural nouns when using less formal or spoken English. Es posible, ¿verdad?, que en el caso, como acá lo decía, 20 personas, people, ¿verdad? ¿Cuál es el singular de people, chicos? Person. Person, person. Right? Person. Okay. Aquí podría decir, there is 20 persons, right, at the party. Pero en este caso es un poquito menos formal, ¿verdad? Si usted, digamos, aquí podría decir, everybody are having, ¿verdad? Are having. Porque aquí podríamos decir que todos, ¿verdad? Todos y cada uno de ellos están pasándola bien. Entonces acá usted podría encontrar un are. ¿Qué es correcto? No. Pero si usted utiliza una forma menos formal, ¿verdad?, o informal, ya sea en el hablado o escrito, usted puede utilizar el are, ¿verdad? Es posible que usted se encuentre, ¿verdad?, con eso, ¿verdad? En este caso, esto de aquí abajo es algo propio de la imagen, ¿verdad? Entonces, en el caso de esto, pueden encontrar una forma plural con ellos. Sí pueden encontrarla. Aquí puede decir somebody need to work, right? Over the weekend. Podría estar sin una S, aunque dice que acá lo utilizamos con un verbo en singular. De nueva cuenta, acá abajo, there are nobody here. Aquí podríamos utilizar el are nuevamente, ¿verdad? Y así también, everybody are welcome to join, ¿verdad? Anybody are welcome to join. Puede utilizarlo, pero es menos formal. Sí se pueden encontrar con eso, pero usted va a saber que es menos formal la situación ahí, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario con esto. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Señoritas, caballeros. No, no, all right. If there are no questions and if there are no comments, I hope that it will be for your help, ¿verdad? Espero que esto les sea de su ayuda para que ustedes lo conozcan. So you will have it. Tomorrow at the end of the class, I'm going to send the presentation. Mañana al final de la clase les voy a enviar la presentación. Why? Because if I send it every week or every day of the week, you will end up with 5 different presentations. Si les envío cada día, ¿verdad?, la presentación, van a terminar con 5
diferentes archivos y al final no vamos a saber ni cuál es cuál. Entonces, por eso les voy a enviar una sola al final de la semana para que ustedes la tengan, ¿verdad? Y al principio de la semana, ¿verdad? Va a ser una al principio de la semana con todo lo que se ha visto y una al final con lo que se le ha ido agregando. Para que lo hagamos, para que sea más sencillo para ustedes, ¿verdad? En PDF y en el archivo de PowerPoint también. Vamos a ver, so let's continue. We have a, here a conversation, right? Yesterday we were discussing what do you have for breakfast, right? Someone, they were saying oatmeal, you were saying beans, the famous tomatada, right? The pupusas and so on. So we were discussing about food, right? In different countries, they have different things to eat for breakfast. Anyone knows something curious about any country that they eat for breakfast? ¿Alguien sabe algún dato curioso de algún país que coman, verdad? Algo que no es muy habitual para nosotros como desayuno. Teacher, sí. En Israel. Hola. En México comen las, como que si son chilaquiles, como que si son nachos de desayuno con crema y con chile. Oh, really? Oh my God. Sí, desayuno y sí sabe bien raro. Okay. Have you ever tasted? ¿Alguna vez lo ha probado? Have you sí. ever tasted? Yes. Yes, right. But I don't like it. You didn't like it. All right. No. So for breakfast, no. For breakfast, no. Okay. Have you ever, right? Have you ever? Este have you ever es alguna vez, ¿verdad? Alguna vez. Have you ever traveled, right? Have you ever eat? Have you ever tasted, ¿verdad? En este caso yo les estoy preguntando, tasted es probar, ¿verdad? Intentar, tratar, and so on. So if you were asking, right, what is the question that I was asking for? Solo si ustedes tenían la curiosidad de qué era la pregunta. So let's see, someone else, alguien más que conozca algún dato curioso that who would like to share? Lily, go ahead, tell us. Pues he visto que en Corea comen arroz en el desayuno o hasta ramen. Oh, yes. Pero nunca lo he probado. Solo you haven't más. Tasted, okay, you haven't tasted, okay, rice, ramen, and so on, okay. One person more, una persona más. Teacher, en Nicaragua comen tostadas de plátano. Como tortilla lo usan para el desayuno, para el almuerzo, para la cena. Oh, eso really? Es lo que comen así, como algo fuerte, digámoslo así. Okay, like the tortillas for us, right? Como las tortillas para nosotros. Okay. Oh my God. You ended up with a lot of injuries in your mouth, right? Al final termina su dentadura, sí. Yes, oh my God. Awesome, I didn't know that. Alguien más iba a hablar también, alguien me dijo algo. Go ahead, Rose, tell me. En Israel, para el desayuno hay pescado. All right. Wow. Y en San Miguel usan la ensalada tipo campero para las pupusas. That's weird. Okay, la ensalada campero, right? Okay, thank you very much. That's from now, from us, right? And I didn't know that. Yo no sabía eso. Gracias. Thank you very much. And I bet that some others doesn't either. Go ahead, Lizette, tell me. Yes, please. En Colombia es bastante habitual que coma, que tome. En lugar de algo otra bebida que tomen la agua de panela. Ah, es bien extraño, es agua de panela. It's weird, right? Okay, thank you very much. Thank you for sharing. You, Wilfredo, you were about to say something. Usted nos iba a decir algo. Ok, es delicioso desayunar con ensamil con toda esa salsa. Listen, Wilfred, he said that is delicious to eat pupusas no, like no, that. No, right? No, es que sí, es que solamente, bueno, yo no sé, ¿verdad? Okay. Aquí se inventa variedades de cosas para disfrutarlo con las pupusas. Okay. Es más, acá cerca, si usted busca, hay variedad de pupusas hasta de
de chile, pues, de jalapeño, y cuestiones que en otro lugar nunca va a encontrar, pero si quiere comer algo diferente relacionado a la pupusa, aquí le encuentra. Encuentra de todo. Ok. Yo creo que voy a pedir una de pulpo con queso, right? Ay, en la Unión encuentra de pulpo. Oh my God, that's encuentra de camarón también. All right. So we will have it as well, that one. All right. Oh wow. That it will be something really amazing, right? Thank you very much for sharing, and that's awesome, right, to know about different countries. Es bastante genial saber acerca de otros países, right, and getting just some of information as well from us, y también de nosotros, ¿verdad? So let's see, let's go back to our class, and let's go ahead and do the further conversation, right? Fish for breakfast, right? Let's see, I need one volunteer for Sarah and one volunteer for Kumiko. Okay, Lily, and who else? Yvonne, thank you very much. So Lily, you are going to be Sarah, and Yvonne is going to be Kumiko. Go ahead. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always have Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Thank you very much. Good pronunciation for both of you, from Lily and Yvonne, right? So, muy buena pronunciación, Lily and Yvonne, bien hecho. Two couples, right? A couple more. One couple. ¿Otra pareja? ¿Otra pareja? ¿Nadie más? Shushus. Okay, Jefferson, thank you. Who will ask? Karen, thank you. So Jefferson, you are going to be Sarah, and Karen is going to be Kumiko. And then I got Wilfredo, right? Okay, teacher. Okay. Let's have breakfast with them Sunday. Okay, come on to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast. That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never had fish to breakfast, but I like to try new team. Good job, pretty good job. So this one, Jefferson, this is bat. Bat. Yes, this we one well, is. Well, I never had. Okay. Okay, well, go ahead. Well, I never ate fish for breakfast, but I like to try new things. Yes, thank you very much. This one, it will be it. Como que está diciendo el it de la persona, del personal pronoun, ¿verdad? Pero este es it. En okay, la pronunciación que usted me lo está diciendo, es como que me lo estuviera diciendo en pasado. Entonces, este es it, ¿verdad? It. Okay. Y este va a ser really. Okay. Thank you very much, Jefferson. Good job. And good job, Yvonne, too. So I'm going to have Wilfredo, Norman, Jose, and Lisette. Yes. And then I'm going to have Denise. Y a Denise le vamos a buscar pareja también porque no veo a nadie más. Muy bien. Vamos con Wilfredo y Norman. Go ahead. Wilfredo, you're going to be Sarah, and Norman is going to be Kumiko. Okay. All right, get started. Comenzamos. Wilfredo?
Es que se puso oscura la pantalla, perdón. Ah, no, no hay problema. Ahorita. Okay. Okay. Let's get a breakfast together on Sunday. Okay. Okay, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Thank you very much. Very good job. This word, right, is usually. Yes. And this one, let's. ¿Verdad? Muy bien, buen trabajo. Yes. Buen trabajo, bien hecho, ¿verdad? Vamos con José and Lisette. Vamos a escuchar a José and Lisette. José, you are going to be Sarah and Lisette is going to be Kumiko. Okay. Okay. Let's have breakfast to her on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast sounds interesting. Sometimes we have a salad too, and we always had green tea. Well, you never had fish for breakfast, but it like to three next sticks. Okay, thank you very much. This one, right? The whole sentences. Let me go ahead and repeat it for you. This one, it would be I never eat fish for breakfast. But I like to try new things. Yes, that it will be the correct pronunciation on that one, right? Okay. Astrid, thank you. Astrid, no sé si todavía se encuentra acá con nosotros, pero gracias por avisarme que está teniendo problemas con la conexión, ¿verdad? Thank you very much, Jose. Thank you very much, Lisette. I truly appreciated your participation. And I got Denise. We will need someone for Denise to help us. Thank you, Ivan. So, Ivan, you are going to be Kumiko, and Denise is going to be Sarah. Go ahead. Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house. My family always has Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too. And we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Thank you very much. Thank you so much. This one, right? You might be asking, why do I don't do the correction?
this one, some people, they say that it's interesting, and different pronunciations, right? This one is like a kind of a session on the pronunciation. All of them are correct, right? There is not exactly a pronunciation correctly. They put it the stress on the word. Sometimes they say just interesting, and some others they say interesting, right? Mm-hmm. And both of them are correct. En el caso de esta palabra, ¿verdad? Ustedes me pueden decir, mire, teacher, ¿y por qué no le está corrigiendo a los demás que están pronunciando? Unos lo pronuncian así, otros lo pronuncian de la otra manera. Esta palabra es bien debatible y las dos pronunciaciones están bien. Ahí depende de dónde le pongan el estrés en la palabra. ¿Cuál es el estrés de la palabra? El estrés es la fuerza, la mayor fuerza de voz, donde la lleve. Pero en realidad ambas están correctas. Entonces, por esa razón, ¿verdad? No les he estado corrigiendo la palabra porque de las dos maneras que la han estado pronunciando está bien. Questions about, thank you, Ivan, thank you, Denise, you were doing really good, and I truly appreciate your participation. Lo hicieron muy bien, gracias por su participación. No sé si hay alguna pregunta acerca de este diálogo, algo que no haya quedado claro, o está bastante clara el diálogo. It's clear. Okay, so if it is clear, that's really good. We are still having 20 minutes before that we ended up right with this. So here we have, in the grammar, we are going to be setting adverbs of frequency or adverbios de frecuencia, ¿verdad? How many times an activity is repeated? ¿Qué veces una actividad se nos repite, ¿verdad? In this case, it depends on you or what is the time that the activity is repeating during the day, the month, or so on, right? Here we have the most common ones. Are you able to see this well? ¿Pueden ver esto bien? ¿Lo miran bien? Yes. Regálenme un segundo, quiero ver si tengo otro. Ah, este se ve mejor. Are you able to see this one is better, right? Yes. All right. Yes. So this one is most likely the same what you have in the book, right? But it's not like that. Dígame, Rose. No puedo ver la imagen. No pueden ver la imagen. ¿Alguien más que no la pueda ver? Si ustedes pueden. La voy a pasar para acá. Sí, miran esta. Sí. Yes. Y esta también. Yes, teacher. Rose, y si entra y vuelve a... O sea, se sale y vuelve a entrar para ver si así, no sé si... Ok, ahorita. Sí, gracias. Veamos, Rose, para... si alguien más está experimentando lo mismo, haga lo mismo, ¿verdad? Salga y vuelve a entrar y me deja saber. Veamos, the adverbs of frequency, right? As we were discussing, is how many times or the repeated action, right? How many times the action is repeated during a certain period of time, right? En el caso este es qué tantas veces una actividad se repite durante un periodo de tiempo. We got this one that is an approximate numbers, right? The percentage that this happens, right? Eso solamente son cosas aproximadas, ¿verdad? No es que sea así una verdad en general, solamente es un porcentaje aproximado. So we got always, right? Always, always. Always. It's at the 100%, which is mean siempre, ¿verdad? Es en el 100% que significa siempre, ¿verdad? Usually. En este caso, usually is the 90% y es por lo general, ¿verdad? Es usualmente, ¿verdad? Es en este caso usualmente que la acción se repite. Let's go on the 90%. On the 80%, we got normally or generally. ¿Verdad? Tenemos este que serían normalmente o generalmente, ¿verdad? Normalmente o generalmente.
Then we got with the 70% and we got often, 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 ¿verdad? And then we got frequently, 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 ¿verdad? En este often nosotros tenemos otro que le agregamos y es el frecuentemente. Lo mismo sucede con often, significa lo mismo, de manera frecuente, ¿verdad? Algo que se repite más que todo de manera frecuente. Dígame, César. Sí, una consulta con respecto a esa palabra often. Uh-huh. Yo he escuchado que hay quienes no le pronuncian la T, sino que se lo dicen often. 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 Depende ahí, como les digo, ¿verdad? Ahí depende el que usted tenga más arraigado o el que usted tenga más cercano. Por lo general, en este caso, si nosotros escuchamos una persona que dice often, como usted me decía, y no le pronuncia la T, probablemente sea en este caso de otro lugar diferente. Hasta donde yo sé, ¿verdad? Y hasta donde a mí me la enseñaron es often, 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 ¿verdad? No les puedo decir, miren, sí, la verdad la tengo yo, porque el lenguaje todos los días cambia y es posible que la pronunciación o se la haga americana o se la hagan británica. Otra situación que pasa, los australianos hablan inglés también, y el australiano hablando inglés se oye muy diferente a un americano o a un británico, ¿verdad? Entonces ahí depende de lo que usted tenga. Si usted la ha escuchado así, ya sea en una canción o en este caso en cualquier, pues, en algún lugar, ¿verdad? Usted lo puede pronunciar así, often. Or often, ¿verdad? Este sería la manera fonética de verlo. Esta es la palabra, ¿verdad? En el diccionario es posible que se encuentre este. Quiero ver, regáleme un segundo que necesito un símbolo importante acá. Don't pay attention to that, right? That is something else. Okay. Los 33 son, Tito. Okay. No lo hallo. Okay. Miren, chicos, no encuentro el símbolo que ando buscando. Ya se los pongo. Veamos. There we go. I need this one. Okay. Eso se va a ver un poquito pequeñito porque si ustedes... Ahí está. Okay. Este sería el que se van a encontrar en su diccionario. O es posible que se encuentren este otro. Que era el que me mencionaba César. Vaya, estos son símbolos fonéticos, ¿verdad? Dijeron. Diga. Disculpe. Creo que puedo poner mute a los demás porque soy una interferencia y su voz se viene opaca. All right. Sí, con gusto. Vamos a ver. Ok, there we go. So everyone is mute at the moment. Muy bien, en sus diccionarios o en un diccionario, si ustedes lo tienen, ¿verdad?, a la mano, o sus niños en casa o alguien que esté estudiando, ¿verdad?, y tiene un diccionario a la mano, si ustedes consultan la palabra, se van a encontrar estas dos cosas. Era lo que yo les decía, often and often. Aquí, estos son símbolos fonéticos que nos dicen cómo nosotros vamos a pronunciar. Esta O es bien fuerte. Often.
y aquí nosotros no sabemos el sonido que tenemos en este símbolo así, ¿verdad? Es un sonido que no está claro qué es, pero sí tenemos la T, y si la T está, se pronuncia. Entonces era lo que yo le estaba diciendo, often. Luego tenemos el sonido que César me preguntaba, often. Entonces ahí depende, ¿verdad? Cómo usted lo haga. Ambos, como le digo, son correctos, ambos no tienen ningún problema, se le va a entender, le van a entender, solamente que ahí, como le digo, cambia dependiendo de cuál sea, si uno es británico, si uno es inglés, si uno pues lo escucharon de allá por los australianos, ¿verdad? Y de cualquier país de habla inglesa, ellos hacen el idioma como pues mejor sienten que lo pronuncian o que le sale mejor, ¿verdad? Entonces los dos son correctos, si usted me dice often y usted me dice often, no hay ningún problema. Para mí los dos están correctos. En el diccionario van a encontrar los dos y los dos fonéticamente son aceptados, ¿verdad? ¿Que cuál es cuál? Si me pregunta el teacher, y entonces cuál es británico y cuál es inglés, no le podría decir aquí cuál es cuál, ¿verdad? Porque no lo conozco. Solo sé que sí, ambos son aceptados y que sí los podemos utilizar, ¿verdad? Preguntas. No sé si aclara su duda, César, o si no la aclara, pues buscamos en otro también diccionario. Está bien, teacher, gracias. Ok, you are welcome. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Teacher, diga. No, solo un comentario en cuanto a eso. Cuando recibí en bachillerato clases de inglés, me recuerdo que el teacher nos decía que el británico siempre trataba de entonar bien las consonantes. Por ejemplo, y nos ponía un ejemplo, él, por ejemplo, water, nos decía. Dice, el británico siempre va a decir eso. En cambio, digamos, en Estados Unidos, parte de Canadá y todo, van a escuchar water. O sea, water, como algo más, no sé, más, como más unido, más aguado, decía él, algo así. Trataba de explicarnos esas dos, como esas dos similitudes. Entonces, yo creo que eso es lo que pasa a veces, porque a la hora de escuchar hablar a alguien inglés, más que todo en las películas, que a veces hay varias traducciones, hay películas que uno bien entiende lo que está diciendo la persona. Porque tal vez, por ejemplo, como estamos estudiando ahorita este inglés y lo estamos escuchando así, se nos hace más fácil. Pero cuando hay una traducción que va pegado a otro, digamos más británico o más a otros países, entonces como que se hace un poquito más difícil comprenderlo. Y yo creo que esa es ahorita la cuestión de nosotros, porque, bueno, ¿cuál utilizar? Al final esta o utilizar la otra, porque no se sabe si o voy a caer en error diciendo una cosa o caigo en error diciendo la otra cosa. Entonces como que está esa, bueno, para nosotros, para que vamos iniciándose, ¿no? Como uno quiere aprenderlo bien y hablarlo bien, claro, pues para que le entiendan a uno, si no, sí, queda como el gringuito hablando español que a veces cuesta entenderle también. Ah, oh, yeah, I know. Sí, es cierto. Pero bueno, de nosotros del español, le voy a decir que el español es una de las lenguas, bueno, el castellano, ¿verdad? El español latino de nosotros es una deformación completa de la lengua. El castellano es una de las lenguas más completas y más ricas en cuestión de gramática y fonética que cualquier otra lengua. No, sin despreciar el inglés, ¿verdad? El inglés, para hacerles saber un poquito, viene de las lenguas germánicas, de las lenguas de los vikingos, entonces viene del alemán. Entonces, en el afán de quererse comunicar, cuando ellos empezaron la colonización, empezaron a tener lo que le llamaban el inglés antiguo. Y esa es una de las cosas. Los países han ido haciendo su inglés como mejor les ha parecido, ¿verdad? Entonces, usted escucha a un canadiense hablando inglés, it's not the same. The Canadian people, they speak French as well, right? Las personas canadienses también hablan francés. Es un país francófono y también es un país anglohablante. Entonces, he ahí el detalle. It's not never going to be the same. It's never going to be always like a British or an American. Nunca vamos a ser iguales como un americano o un británico. ¿Por qué razón? Because we already got an accent.
we speak Spanish as a first language. Nosotros ya tenemos un acento y hablamos español como primera lengua. Entonces, he acá el detalle. Si usted me dice, pero mire, teacher, ¿y entonces cuál agarro? The easiest for you. El más fácil para usted, ¿verdad? Porque en este caso, de ellos dos, ¿verdad? En el caso que estamos viendo ahorita, often and often. ¿Cuál se le hace más fácil? Y entonces, teacher, ¿cuál me van a entender? Los dos le van a entender. Sí, ahí no hay problema. Si usted le dice a un americano, can you give me some water? Can you give me some water? Le va a entender. Si usted le dice al gringo, al británico, can you give me some water? El británico va a saber, este viene de Estados Unidos, ¿verdad? Pero le va a entender. Si usted le dice, can you give me some water? Él le va a entender también. Entonces ahí es el que usted quiera hablar, el que se le haga más fácil entender. ¿Qué estamos aprendiendo nosotros? Inglés americano, ¿verdad? That's the one that we are learning. So if you want to, you can say often. If you want, you can say often. It doesn't matter. It doesn't matter. Your accent is going to be there all the time. Su acento va a estar ahí todo el tiempo. Lo único que puede hacer usted para mejorar es quedarse con la pronunciación que uno, se le haga más fácil, como en estos casos, y dos, que se pronuncie bien con su entonación, ¿verdad? Si usted me va a decir often, dígamelo often. Si usted me va a decir often, dígamelo often. Pero que sea bien pronunciado, ¿verdad? ¿Que le van a entender? Sí. You will. You will. You will. But don't speak broken, right? Pero no hable así como que... ¿Qué le llaman ellos? Quebradizo, ¿verdad? No. No. Speak fluently. Speak fluently all of the time. Hable de manera fluida, ¿verdad? Fluido, fluido, fluido. Preguntas. No sé si tienen alguna pregunta acerca de esto. ¿Qué pueden hacer? Veamos. Les doy la recomendación. Oigan música. Escuchen grupos británicos y escuchen grupos ingleses. Y se van a dar cuenta cómo pronuncian las dos cosas de manera diferente una misma palabra. Y ahí usted elige cuál le gusta más. A mí me gusta cómo se oye con el británico, me gusta cómo se oye con el inglés estadounidense, ¿verdad? O se me hace más fácil el estadounidense en su on. Dígame, Licero. O sea, como se estaba hablando, que en Canadá hablan francés. Entonces, esto es como, por ejemplo, en Canadá lo que hablan es francés, pero en sí se llama el idioma quebecois, Quebec, diferente al francés nativo, ¿verdad? Al original. Entonces, esto es similar, ¿cierto? Sí. Solo lo que cambiaría sería la forma de pronunciación. Pero no significaría otra cosa. Sí, no significa otra cosa. Solo lo único que cambiamos es la fonética, ¿verdad? De la palabra, la pronunciación de la palabra. Pero que la pronunciación, que el significado de la palabra cambie, no lo hace. En el caso de Canadá, Canadá se divide por provincia, ¿verdad? Nosotros nos dividimos por departamentos, Estados Unidos por estados. Lo que sucede es de que Canadá es la única provincia francófona, o en este caso francesa, es la provincia de Quebec. They speak French and they do really good French y hacen un francés muy bonito. However, in France, right, in Francia as well, there are different pronunciations from different places around France. Tienen diferentes pronunciaciones de los diferentes lugares de Francia. Entonces, no todos son iguales, ¿verdad? Es lo que le digo, el país, el país en el que el idioma se habla se adapta a las necesidades del hablante. Usted va a San Miguel y a los de San Miguel les hacen mucha burla, ¿verdad? Dentro de las redes sociales. ¿Por qué? Porque usted oye una persona hablando de San Miguel, usted sabe que es de allí porque se le oye la jota, ¿verdad? Se le oye la jota hablando a la persona. Y es la realidad. Usted escucha a alguien de Sonsonate, la persona de Sonsonate también tiene sus palabras que las hace de manera diferente. Entonces, si nosotros nos vamos a hacer un mapa fonético de los diferentes países, de los diferentes estados que hablan inglés, usted se va a dar cuenta que en Kansas no pronuncian igual que pronuncian en Nueva York.
en Alabama no es igual que usted vaya a hablar con alguien de Los Ángeles, ¿verdad? Allá por Kentucky no es igual que usted se vaya a hablar a alguien con, de Miami. Entonces todos hablan diferente, pero todos llegan al mismo punto. A todos se les entiende, ¿verdad? Entonces ahí depende del lugar donde usted haya crecido, de donde usted hable, de donde la persona es. That's why I say culture first. Rose, dígame. He escuchado y en las películas también se ve que hay un acento sureño y les hacen cierto tipo de bullying. Exactamente, porque el acento sureño es el acento que yo les digo de aquellos estados que son estados agrícolas, ¿verdad? They do a lot of oranges, they got corn, they got potatoes, they got strawberries, everything that has to do with the earth, right? Todo lo que tenga que ver con la tierra, ellos lo hacen, los sureños. What happened? Every person from the south, they got to the capital, right? Ellos se van a la capital, pero tienen su acento y la gente sabe que son de allá. Vuelvo y repito, los de San Miguel. Usted se trae a alguien de San Miguel a la capital. Este es de San Miguel, vea, ya lo oíste cómo habla. Y todo el mundo cuchicheando, vea cómo habla la persona de San Miguel. Lo mismo pasa en Estados Unidos, los sureños. ¿Pero les dejan de entender? No, ¿verdad? Les entienden. ¿Tienen su acento? Sí, pero no les dejan de entender. Lo mismo pasa acá, ¿verdad? Si nos vamos a hacer un mapa fonético, como les digo, de todos los países que hablan inglés, nos vamos a dar cuenta que el Australian, they pronounce different. The one from, I don't know, right, any other country, from the United Kingdom, from Jamaica, they pronounce different. The ones from France, right, about the Canadian, they pronounce different. Los que son franceses y están hablando con un canadiense, pronuncian diferente, and so on, right? Nos vamos a España, pronuncian diferente que nosotros también, ¿verdad? Nos vamos a Barcelona, ¿verdad? El catalán parece español, pero no lo es, ellos tienen su idioma, el catalán, and so on, pero nadie les deja de entender, ¿verdad? Aquí el punto es which one you are feeling the better, which one is best for you, which one is easier, right? ¿Cuál es el mejor para usted? ¿Cuál es el más fácil para usted? En cuestión que hayan dos pronunciaciones diferentes, ¿verdad? Mm-hmm. Okay, questions so far, comments? It's interesting to be talking about phonetics, right? Es bastante interesante hablar de fonética. So let's see, questions? No questions? No questions. All right, so we are about to finish. Thank you. Hasta ahorita no hay preguntas. Muy bien, ya casi nos vamos. Before that we go, let's go with often or often, right? Or frequently. Then we got sometimes. Sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, and never. So tomorrow we are going to study the order. Mañana vamos a estudiar el orden y vamos a tener una pequeña práctica, ¿verdad? Acá, pues, les tengo el orden porque algunos van al principio y otros van al final, pero eso lo vamos a ver mañana y lo vamos a practicar, ¿right? Speaking and talking. Please, notice a homework, but if you have time, think about 5 things that you repeated during your time and try to use the adverbs of frequency. No es una tarea, pero si tiene tiempo, piense en 5 cosas que usted hace y con qué tanta frecuencia lo hace y cuál es el adverbio de frecuencia que puede utilizar, ¿verdad? Mañana vamos a tener una pequeña práctica. Let's see. Let me go ahead and do the attendance. Les voy a hacer la attendance. Les voy a stop el sharing at the moment. Y vamos a hacer la attendance. Ana Miriam, la tengo por acá. Present, teacher. Thank you. Yo vi a Astrid, por ahí me dijo que ahí estaba. César, yo sé que está aquí. Denise, la vi. Ivan participó. Jefferson participó. José también me participó. Karen, Natalie Menjiva. Present, teacher. Thank you. Karen Flores, sí la vi por acá, ¿sí está? I am here, teacher. Thank you. Karen Stephanie Ortiz Valle. Okay. Carla Mariela. I'm here, teacher. Thank you.
Carla, Stephanie, Rosa, creo que la vi. Present. Thank you. Lily, también la vi. Lisette, yo sé que está acá. Marcela participó. Norman participó. Oswaldo lo vi a la entrada. Raquel, también la vi el día de hoy. Rebeca Ivonne Rivas. Present, teacher. Gracias. Rose, también yo sé que está acá. Saúl Alfredo. No está, ok. Rubidia, está por aquí. Present. Thank you very much. Susana. Present, teacher. Thank you. Tatiana, sí la vi, ¿verdad? Por aquí sí. La tenía. Vilma, también, present. Sí la he visto. Thank you. Walter Alberto. No lo tengo por acá. Walter, sí, Eleazar, dígame. Walter Alberto le está escribiendo en el chat. Ahí está en el chat. Ah, gracias, gracias, gracias. Sí, por favor, avísenme porque fíjense que a veces que estoy así, hacia, mirando hacia abajo por la lista, no miro, pero gracias. Gracias, Walter, ya lo puse aquí presente. Walter Eleazar, sí lo vi por acá, sí está. Present. Thank you. Wilfredo ya está, que está acá. Yanira está por acá. Sí, ¿no? Ok, y Zulma, la que yo la vi, ¿verdad? Fue con la primera. Present. Que platiqué. Gracias. So, for now, this is will be all from me, right? Por ahora, esto es todo de mi parte. No sé si tienen alguna duda o comentario antes de que nos retiremos. No hay dudas ni comentarios, all right? So, if no. There are question. No questions, no comments, so have a good night, rest and relax, and take care. Pasen muy buenas noches, relájense y cuídense mucho. Good night. Bye. Good night. Bye-bye. 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 You're welcome. Bye-bye.